Desde los años 60, los pacientes con epilepsia severa se les sometía a una radical operación del cerebro como último recurso. El corpus callosum, conector de los dos hemisferios del cerebro, era cortado y los hemisferios quedaban totalmente incomunicados. Después de esta separación, cada hemisferio tendría su propia percepción, impulsos y conceptos. Dos cerebros en un cuerpo pueden crear dilemas interesantes. ¿Qué ocurre cuando tu mente deja de ser tuya? Cuando ya no eres tú, sino dos. Soy Ana. Ana. Doctor, está pasando de nuevo. Ayúdame, por Ana, favor. Ana, tranquilízate, por favor. ¿Cuánto tiempo llevas sin dormir? No sé. ¿Tres días? No. Como tres días. Ana. No sé. Ana, tranquila. ¿Por qué? Yo ya estoy cansada. Ana, tranquila. Tranquilízate. Ya sabes cómo es. No va a ser diferente. Recuerda los pasos que seguimos en el laboratorio. Tú lo puedes controlar. ¿Aló? ¿Doctor Miller? ¿Doctor Miller? Desde los 11 años repitiendo que se inició tratamiento antidepresivos y ejercicios psicológicos, ¿no? Tratamiento psiquiátrico con clorpromazina para tratar esquizofrenia. ¿Qué ocurre cuando tu mente deja de ser tuya? Cuando tú ya no eres tú, sino dos. Cuando tienes que compartir el cuerpo con otra persona y debes decidir a cuál eliminas. ¿Te suicidas? ¿O asesinas al otro?